tercer cielo. Allí está el tercer cielo. Es donde está la nueva Jerusalén, donde está lo celestial, donde está lo divino. Jesús vino de ahí. El maná nada más vino del primer cielo. Por eso siempre va a estar engordando y pidiendo dieta y dieta y más dietas. Porque tu problema no es físico, tu problema es espiritual. Alábale a Dios si puedes. ¿Cómo puedo saber que yo tengo un problema espiritual, pastor? Amén, gloria al Señor. Porque ya estás que te pela por irte ahorita para tu casa. Sí, ya quieres que se acabe el culto y luego te vas para el café y estás allá 2-3 horas tomando café y hablando puras tonteras. Alaben a Dios si puedes, ¿me entiendes? A su nombre, dije a su nombre. Número, mire, ponga atención a esto. El maná era machacado, molido y comido. Machacado, molido y comido. Y eso fue lo que se hizo con nuestro Señor Jesucristo. Lo machacaron, lo molieron. Amén. Pero después de que lo molieron, le pusieron en la cruz, estaba listo para que nosotros lo comiéramos en la Santa Cena. Por eso nadie se debe de fallar la Santa Cena. Es santo. Santo. La Santa Cena es maná. Lava a Dios. Dice, lava a Dios. Machacado, molido, dice el profeta Isaías, y fue molido por nuestros pecados, de tal forma que pusimos nuestros ojos en él y no lo reconocimos. Dicen los sabios judíos que el maná era como una bolita de golf, sí, como una bolita de golf pequeña, chiquita, blanca, gloria al Señor, que caía y llenaba todo el territorio. Perdón. Amén. Redondo. Era redondo, dice. Era redondo el maná. Y cuando habla de redondo, habla de perfección. Redondo es perfección. Jesucristo, cuando vino, es perfección. Es perfección. Por eso, ¿quieres una buena figura? Olvídate, tírale al león a la dieta. Alabado sea Dios. Come maná. No, hombre, ya se secaron, ¿ves? Ya, bueno, ven, deja las dietas, come maná. Gordita, ¿verdad? Menos rueda. Amén, gloria a Dios. Pero tiene una gracia de hermana. Amén, es el maná. Amén, pero pues, bien redondita y sin gracia, pues está. Está seria la cosa. ¿Cuánto dicen amén todavía? Amén. Cuando aquella gente probaban el maná del cielo, gloria al Señor, tomaba el sabor que ellos querían. Cuando se lo daban al niño en la boca, el maná se transformaba en leche. Aleluya, aleluya. Cuando la esposa sacaba la botija y la ponía ahí, ¿verdad? Gloria al Señor, y lo servía en sus platos, gloria al Señor. Si el esposo traía ganas de taquitos del campeón, sabían a taquitos del campeón. Estoy hablando en serio. Yo no lo estoy diciendo. No lo estoy diciendo. Si lo quiere averiguar y quiere averiguar muchos secretos de lo que yo les doy, métase en internet y métase en enciclopedia judía. Métase para que vea toda la sabiduría de los sabios judíos que hablan de todo lo que sucedía y todo lo que escribían. Y dice que tomaba el sabor que tú querías. Aleluya. Pon atención a esto, porque ya voy a terminar. Dicen los sabios que cuando venían las otras naciones desde la montaña y veían el maná y decían, vamos a agarrar maná, vamos a agarrar. Y cuando lo agarraban y se lo echaban a la bolsa, y cuando se echaban a la bolsa se desaparecía. Sí, espérame, yo traigo hambre, pero no, sí, pero es que este es para el pueblo de Dios. No es para cualquier monigote allí nomás que trae hambre. Yo también agarro de esto,
Por eso métete al pueblo de Dios, Señor, aleluya, aleluya. Dale tu vida al Señor Jesucristo en espíritu y en verdad, papá. Dale tu vida completamente, gloria al Señor. Porque el Señor por su misericordia te está alimentando, pero no te está alimentando con vamos a decir, con el 100%, aleluya, de elementos, amén, dietéticos o elementos, gloria al Señor, alimenticios como debe de ser, como el que está metido con Dios de verdad. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden o no? Mira, fíjate bien, Hugo. Yo agarro un texto y lo leo y traigo un mundano que lee el mismo texto y el mundano no le saca nada. Aleluya. ¿Y por qué yo sí le saco? Porque yo estoy cerca de Dios y soy del pueblo de Dios. Y cuando yo agarro el maná, a mí se me sabe sabroso. Y Dios me da, aleluya, todos los elementos nutricionales para mi alma. En la que el mundano se queda. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Alabe que puede. Gloria a Dios. Gracias, papá, por lo que me has dado. Gracias. Aleluya. A su nombre. Gloria. Amén. Cuando proban el maná. Dijo un grande hombre de Dios, amén, Barham dijo, cuando probé el maná del cielo, y cuando tú pruebas el maná del cielo, quita todo el sabor de lo que ofrece el mundo. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo le he dicho a Juanita varias veces ya, y sáqueme la garra si quiere, dígame que soy santurrón. Pero yo le he dicho a Juanita varias veces, ya casi ni veo la televisión. No le saco sabor. La misma basura de siempre. Es puro mugrero. Nada edifica. No le saco sabor. Y mire, déjeme decirle. Y es algo interesante porque mire, los que ven televisión, bueno, ustedes no, otros, pero los que ven televisión, gloria a Dios, a mí me encanta a mí como un programa de, así como de guerra que se llama MASH. Porque yo fui militar y todo eso. Me gusta, ¿verdad? Porque es curioso, chistoso, todo eso. Ahora lo veo, no le saco chiste. Aleluya. ¿Sí me entienden? O sea, ya no le haya sabor. No le haya sabor. Juanita me quién sabe qué día fuimos al centro de Bradley porque tenía 2 años de ir al centro. No le haya sabor. A la playa me llevan mis nietos en rastras. Porque el no, ¿verdad? Nos vamos a la playa, nos gozamos, pero amén. Y es lo mismo, no le hay un sabor a lo demás. Porque dice el comentarista Bartam: dice, cuando probé el maná del cielo, me quitó el sabor por todo en la comida mundana que el diablo ofrece. ¿Cuánto dicen amén todavía? Dale un fuerte aplauso, Señor. Fuerte que no se.